Hola, buen día, buen lunes. Estamos acá eh, en, este, en esta última semana del mes del diseño eh, con un nuevo panel. Eh, queremos, quiero decir nuevamente que este, estamos en el mes del diseño, es nuestra novena versión. Eh, nuestro mes consiste en una agenda integrada de eventos culturales y educacionales con el fin de promover y posicionar el diseño. Como eje fundamental de las economías creativas, la sociedad, la cultura y el patrimonio. El tema de este, de este año eh, ha estado relacionado con todo nuestro contexto, que significa sobre cómo o qué es diseñar hoy. Por tanto, puede ser abordada de distintas temáticas, desde distintas formas, desde la revolución tecnológica, desde los cambios socia sociales, políticos, culturales. ¿Qué implica diseñar en pandemia y en la crisis económica? ¿Qué significa diseñar? Para este mundo en el cual todavía no sabemos si podemos tener una conexión física con los otros. En este panel llamado Diseño en la Educación Superior: Desafíos y Experiencias durante la Emergencia Sanitaria COVID-2019, tenemos a grandes eh, académicos y exponentes de la educación nacional, lideradas por Rita Torres, eh, quien es nuestra directora de ENEDI y directora de contenidos también del Encuentro Nacional de, eh, de Escuelas de Diseño. Eh, este panel está enmarcado en la problemática sobre el vínculo del diseño y la educación. Esta sesión nos convoca a todos nosotros, a la comunidad educativa, a compartir reflexiones en torno a las experiencias de la enseñanza del diseño a nivel nacional durante toda esta época y pandemia. COVID durante el 2020, levantando desafíos y oportunidades. En esta sesión contamos con la participación y le damos la bienvenida además a Carolina Nicoletti y Leslie Palacios, quienes son docentes de la Universidad Católica de Temuco y parte del equipo de trabajo del proyecto Tejido de Fraternidad. Damos también la bienvenida a Bárbara Lara, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, CEDIC, del período del 2019-2020. A Paulina Contreras y Hernán Díaz son docentes y, y eh, coordinadores de la Universidad del Desarrollo de Concepción y coordinan el programa TIDEM UDD. Rocío Rubio junto a Katia Morón, equipo docente del electivo de profundización Mapeo Colectivo, Diseño y Territorio. Y eh, nuevamente quiero saludar a Rita. Eh, quien será la moderadora de este interesante y necesario panel, y agradecerle también eh, toda la disposición que ha tenido, todo el trabajo que han realizado junto en EDI, eh, de verdad es un gran proyecto, y saben que desde el Ministerio seguimos apoyando y vamos a seguir trabajando juntos eh, todo el tiempo que podamos o que estemos acá nosotros, este equipo, seguiremos adelante, así que, eh, Rita, eh, te doy la bienvenida, tú ahora la, la introducción y, y, y muy eh, entusiasmada de escuchar este panel. Hola, eh, muchas gracias eh, Trinidad por tus palabras y tu bienvenida. Eh, bueno, agradecer a todos, todas y todes, las personas que nos están escuchando aquí eh, por pues, la plataforma. Eh, bueno, en primera instancia, agradecer eh, al equipo organizador de este... Esta nueva versión del mes del diseño, especialmente a Bianca Nicolás. Eh, bueno, como comentaba Trinidad, mi nombre es Rita Torres, eh, soy diseñadora gráfica y eh, desde el 2014 hasta ahora <laughs> he sido parte del equipo organizador del Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño en EDI y ya en sus últimas dos versiones, 2017 y 2019, eh, me he encargado de este rol eh, de directora de contenido del encuentro. Así que ahí mando un saludo al equipo, a Álvaro Augusto, que nos están aquí observando. Y en representación de ellos, del equipo, eh, sale esta opción de organizar este panel, que en verdad busca reafirmar nuestro compromiso en la participación y la generación de espacios de reflexión de nuestra disciplina. Creemos que es importante eh, especialmente el tema que nos convoca hoy, eh, hoy en día y sobre todo eh, vincularse a la discusión educativa. Como comentaba un poco Trinidad. Bueno, en EDI, para que las que, personas que no sepan, es un punto de reflexión de carácter académico-profesional a nivel nacional, a nivel de todas las regiones de Chile, que busca reunir a docentes, académicos, profesionales, eh, estudiantes del área del diseño, con el objetivo de cuestionar y proponer temáticas relevantes a su quehacer educativo. Eso más que nada. Y respecto a eso misma como objetivo que tenemos como encuentro, eh, creemos súper importante hacernos parte de este mes del diseño 2020, eh, realizando este, esta, esta mesa redonda con el objetivo de convocar a diferentes eh, eh, personas vinculadas a la comunidad educativa, como docente académico ayudante estudiantes, a reflexionar en torno a esta experiencia de enseñanza del diseño a nivel nacional, eh, lo que... El, cómo la hemos vivido durante esta emergencia sanitaria eh, COVID-19 año 2020. En verdad también nace un poco la, la reflexión que nos trae hoy día, entendiendo que todo este año ha sido bastante complejo y ha sido bastante loco en ciertos aspectos, no ha eh, exigido flexibilizar muchos aspectos de nuestra vida, cuidarnos, resguardarnos en nuestras casas, etc. Pero al mismo tiempo también no ha exigido seguir adelante con muchos elementos como aspectos laborales, educativos, que se nos exige y que también queremos seguir haciendo. Y parte de esos desafíos fue, eh, de una gran mayoría, continuar esta educación superior, específicamente, a nivel como técnico profesional, universitario, etcétera, profesional, eh, desde una visión remota, que ya sería toda una forma eh, diferente de vincularse a la enseñanza, y entendiendo que lo seguimos viviendo y que la educación en sí ya no es en sí importante, entendiéndose como un derecho tal vez, o tal vez eh, una forma de entender nuevas formas de acceso o conocimiento, eh, nosotros como diseñadores y diseñadoras nos eh, exigió un desafío importante esta flexibilidad o forma de nueva forma de, de vincularnos al estudiantado y del estudiantado con, en este caso, eh, docentes, académicos. Y al mismo tiempo cómo la universidad o este espacio educativo se vinculan con las comunidades, cómo se vinculan con los proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, básicamente este panel, comentado aquí con los participantes y las participantes, más que buscar conclusiones y respuestas, busca levantar preguntas, busca levantar eh, y proponer esta temática, que es cómo enseñar diseño de forma remota o no presencial, que ya es un desafío bastante grande es a través de la experiencia de nuestras y nuestros invitados de hoy en día eh, poder hablar sobre esto, hablar de los desafíos, de los, los cambios, las reflexiones, las flexibilidades, lo, los elementos que se han enfrentado y todos nos hemos enfrentado eh, respecto a esta temática que es eh, educar diseño en Chile de esta manera. Así que eh, les comento, bueno, que yo soy la moderadora de esta actividad en representación del equipo en EDI, eh, luego procederé ahora a presentar y dar la palabra a nuestros increíbles, nuestras increíbles invitadas de esta mesa. Estoy muy agradecida de contar con su presencia. Eh, básicamente eh, fue una invitación abierta a personas, contactos que tenemos como en Edi, que hemos ido ahí eh, como potenciando durante todos estos años de trabajo a nivel nacional, hacia o sea, a nivel local también. Creemos que es muy importante dar la palabra a no solo gente de Santiago y también no solo gente, o no solo personas vinculadas a la academia o docencia, también agradezco también la presencia de Bárbara, que es la, eh, fue representante estudiantil durante todo este primer semestre y todo el año pasado, que creemos que importante vincular toda la comunidad educativa a esta reflexión. Y posterior de todas las eh, exposiciones de nuestros invitados, se va a abrir el espacio a preguntas, a intervenciones del público asistente, así que, los, las invitamos y los invitamos a que participen, que nos comenten, etc. Bueno, nuestras primeras eh, invitadas, participantes, a quienes les voy a dar la palabra ahora, es Carolina y Leslie. Bueno, Carolina es licenciada en diseño, magíster en gestión de la educación, fashion business, en la, es académica de la Universidad Católica de Temuco, dedicada a la docencia hace 12 años. Ha sido docente de diseño en las escuelas de diseño y comunicación Duoc, INACAP y AYEP. Es emprendedora y directora creativa del diseño funcional y feminista del proyecto LOBA. Entre sus proyectos teóricos y prácticos destacan conferencias de investigación, estudios históricos y sociológicos del vestir y la moda, restauración y conservación de textiles, diseño y desarrollo de productos, sastrería para teatro y equipamiento textil. Y por otro lado tenemos a Leslie, diseñadora y máster en diseño industrial desde el 2018, eh, 2008, coordina el programa de artesanía del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Arte y Diseño de la Universidad mm. Católica de Temuco, cargo en el cual lidera proyectos curatoriales, el perfeccionamiento en oficio y gestión mediante cursos y diplomados en el ámbito, y últimamente la realización de muestras de artesanía de excelencia en Temuco y Santiago, entre otras iniciativas. Entre los años 2011 y 2018 integró el comité asesor del área de artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, formando parte del comité técnico político que colaboró en el diseño de las políticas nacionales de artesanía 2007 y 2022. Carolina y Leslie nos van a presentar un poco eh, su trabajo como parte del equipo del proyecto Tejidos de Fraternidad. Así que les dejo la palabra a, a Leslie y Carolina. Y le dejamos su espacio. Muchas gracias, Rita, y muchas gracias también a, a Trinidad desde el área de, de diseño por la invitación a participar. En este caso, nosotras desde Hualmapu estamos. Eh, eh, trabajando en un proyecto del cual les queremos contar un poco cómo se ha dado ese, eh, ese desarrollo durante este año. Así que, para eso, voy a compartir la pantalla para empezar a mostrarles la presentación. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, contarles que Tejido Fraternidad es una iniciativa que surge a raíz de la pandemia. Y es una iniciativa que eh, tiene por excelencia un vínculo eh, perdón, territorial, porque eh, es un trabajo que se inició en directa relación con las comunidades de tejedoras, no solo de la región de la Araucanía, sino que también de eh, la región del Bioío, Bio, ya que estamos trabajando ahí con eh, la agrupación Remo Buitral, que es de allá de, de la zona de Tirúa. Entonces, eh, bueno, este proyecto eh, surge a partir de, bueno, la situación en pandemia, pero también recoge una necesidad eh, que venían teniendo las tejedoras y los artesanos a nivel nacional desde el inicio de la revuelta social. Eh, porque desde ahí empezaron a suspenderse las ferias y a escasear los espacios de comercialización de artesanía. Entonces, el sector venía bien complicado, más o menos desde octubre del año pasado, por lo que cuando se nos propone a nosotros eh, participar en esta iniciativa, eh, de parte de la Fundación Tierra del Encuentro, que lidera Pedro Arellano desde Santiago, se nos propone como facultad sumarnos a esta iniciativa que pretende apoyar con trabajo a tejedoras de, de distintos puntos y bueno inmediatamente se reúne el equipo de la, un equipo de la facultad liderado por la decana Mares Andor para empezar a diseñar esta iniciativa porque en realidad era una invitación a colaborar y apoyar el trabajo pero no había nada establecido o sea había que empezar a definir todos los lineamientos y desde ahí empezamos a diseñar todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy eh, a ver, voy a, a ver, eso. contar que, bueno, son ocho agrupaciones de tejedoras que suman alrededor de 212 mujeres que se vincularon al proyecto, el cual se inició el primero de mayo, desde mayo hasta el día de hoy, pero la participación más fuerte de las mujeres y, y la logística más eh, compleja se dio entre mayo y julio, porque durante esos meses se empezó a. Eh, trabajar directamente con las agrupaciones para solicitarles tejidos que van a formar parte de una gran obra. Se va a hacer una instalación con esos tejidos y en las cuales están trabajando los colegas de la facultad y más adelante lo va a contar Carolina. Pero a mí me tocó liderar toda esta parte que tiene que ver con la relación con las, con las comunidades, en este caso con las tejedoras, para eh, transferirles a ellas cuál era la idea de este proyecto eh, basada en las confianzas, porque era... Les tenemos este encargo, eh, tienen que tejer esta cantidad de tejidos en un diseño libre, solamente les dimos el formato pensando en esta obra mayor que se iba a realizar eh, ahora en diciembre eh, y a partir del próximo año también. Entonces, eh, el encargo era eh, est estos tejidos, pero había que eh, conversar con ellas, había que explicarles, había que ir a buscarlas y los tejidos y empezamos a estar nosotros en, en cuarentena, entonces también ahí hubo que definir, empezar a instalar estas reuniones virtuales, se diseñó un kit, un video que se mandó por WhatsApp, se diseñaron varios, eh, eh, varias instancias didácticas para poder dar a entender cuál era la idea del proyecto y que obviamente se, se comprendiera súper bien para tener los buenos resultados que tuvimos de ahí en adelante. Acá algunas imágenes de justamente estas instancias de donde tuvimos que ir a recoger los tejidos elaborados por las mujeres, que como les decía, nosotros solamente les dábamos los requerimientos en cuanto a formato, pensando en esta, en, en, en esta instalación, y dentro de eso eh, solo le pedíamos que ellas se inspiraran en la situación que hoy día se está viviendo. Si quieren conocer más del proyecto, también instalamos un Instagram que se llama Tejido de Fraternidad, y ahí está mucho mejor explicado, por ejemplo, cuál era eh, la conceptualización detrás de los tejidos, de parte de las mismas tejedoras, por qué los diseños, por qué los colores, porque justamente tenían que ver con los momentos que se estaban viviendo a raíz de la pandemia. Acá algunas imágenes que dan cuenta de, de los tejidos que, que recibimos de parte de, la, de las mujeres, de las lamien, y eh, a la fecha tenemos alrededor de 874 tejidos de las ocho agrupaciones, que son de alrededor de 12, 13 comunas de la región y, y, la, y la región del biodío. Aquí, brevemente, también contarles que, bueno, tanto Carolina y yo estamos a cargo de dos etapas, o sea, de, de dos áreas. Una eh, tiene que ver con este, esta gestión y el vínculo con las agrupaciones, donde, como les decía, tuvimos que diseñar todo y eso contempló también instrumentos de registro, o sea, qué hacemos con todos estos tejidos, eh, cómo se sistematizan y para eso hubo que, obviamente, recoger la información que las mismas tejedoras nos entregaban respecto de sus piezas, de sus obras. Entonces hubo que diseñar instrumentos como fichas, planillas eh, de recepción, también implementar todo un, un sistema de, también de relación con las comunidades. O sea, nosotros ahí también, eh, y a raíz de esto, hemos estado repensando todo este vínculo con las comunidades a partir del enfoque de, de derecho y de cómo se entiende el trabajo con eh, comunidades, en este caso, indígenas. Por lo cual es muy importante eh, salirnos un poco de, de, esta, de este estigma que tienen las universidades también del extractivismo cultural, cierto, epistemológico, eh, y instalar también eh, convenios con cada una de las agrupaciones, eh, cartas de consentimiento informado para eh, eh, utilizar todo el registro fotográfico y audiovisual en los espacios de difusión, como el mismo Instagram del cual les estoy contando. Eh, instalar también espacios de consulta con las dirigentes y, por lo tanto, implementar buenas prácticas que hoy día también están permeando el trabajo que se está haciendo en la docencia. Y ahí, bueno, está, después en la, en la otra etapa, el archivo textil, todo el trabajo de documentación eh, que ha realizado Carolina con los estudiantes, que quiero que ella cuente más respecto de eso, y el embalaje y almacenamiento de esta colección textil que tenemos prácticamente eh, instalada en la universidad. Acá y aquí, y aquí termino yo para le pase a Carolina algunas imágenes de este trabajo que luego de la recopilación de los tejidos a partir de julio empezamos a realizar en la universidad con estudiantes que han sido fundamentales para el apoyo eh, de, de todo este, este proceso de sistematización eh, eso adelante Carolina hola hola complementando lo que, lo, el relato que va 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 contándonos Leslie, eh, este trabajo que hicimos eh, también levantó una cantidad de insumos enorme, ¿ya? Y esos insumos también los comenzamos a trabajar en distintos talleres. Si ustedes se fijan, ahí está, con, está todo el, más o menos una síntesis de lo que hicimos. Nosotras íbamos recibiendo estos textiles, estos textiles iban con ficha, con una documentación acotada, pero siempre con la posibilidad de poderla eh, profundizar con las distintas asociaciones. Eh, dentro de esa misma lógica también creamos vínculos que han, han sido fundamentales para poder tener esta articulación y generar una articulación real y directa, poder, eh, coordin, poder coordinarnos, establecer ciertas reuniones. Etcétera. Entonces, con esta, este canal de comunicación abierto, hemos podido también ir más eh, en la investigación un poco más profunda acerca de la variedad de colores, la variedad de diseños, la variedad de, de técnicas a la hora de teñir. Eh, el concepto principal de todo esto eh, es el telar tejido en huitral, que es el telar mapuche. ¿ya? Y desde ahí también hemos establecido ciertas lógicas eh, que también nos, nos permiten eh, relacionarnos de manera horizontal con las tejedoras, porque las tejedoras nos proveen eh, el insumo y además sin ellas esta obra no existe. Si quieres, continuamos, Leslie. Bueno, si ustedes ven ahí las fichas, más o menos cómo, se, cómo, cómo fueron... Bueno, las fichas fueron cambiando también según las entregas. Fueron tres meses de entrega. Entregas que la verdad que fueron con una convocatoria bastante amplia y, y que generaron muchísimos textiles. O sea, si ustedes se fijan, ten, tenemos ya más de 800 textiles en nuestro poder. Y bueno, ahí fuimos, fuimos trabajando también algunos conceptos que empiezan a aparecer, que es la araña tejedora, ¿cierto? Y también la variedad de recursos de la naturaleza que se utilizan a la hora de hacer ciertas técnicas textiles como el teñido. ¿Continuamos, Leslie? Bueno, allí, si ustedes se fijan, está el proyecto y cómo esto, este proyecto permeó a las distintas instancias y distintos talleres de nuestra facultad. Entonces, por un lado, tenemos tres talleres hoy día trabajando con la obra misma, tres talleres de arquitectura, eh, que, están, que tienen diferentes eh, desafíos. El primero es un taller interdisciplinar de arte, arquitectura y diseño, que ese es el que está viendo la, el montaje de la obra. Por otro lado, también tenemos dos talleres más que están trabajando eh, distintas áreas. Y bueno, en el caso del diseño, está trabajando en la parte de la memoria del trabajo, del, del proyecto, perdón, los elementos gráficos, el ciclo de vida, el desarrollo de nuevos productos. Y por otro lado, también viendo la documentación y en fin. Si se fijan, habemos muchos talleres, eh, en total ocho trabajando directamente <coughs> con los insumos que nos entregó esta obra. Por otro lado, tenemos una productora que, que también, eh, mm. también está desarrollando cierto <muchas> material audiovisual justamente claro, para poder yo, visibilizar entonces, este trabajo. Seguimos, Leslie. Bueno, acá, si ustedes se fijan, eh, tenemos aquí, les estoy mostrando algunos eh, de los conversatorios que, que se han hecho también eh, con respecto a este tema, que justamente hablan de la visibilización del trabajo a nivel territorial. Perdón, ahí. Esta visibilización, visibilización del trabajo ha sido por medio de conversatorios que abordan distintas temáticas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algunos, algunos conversatorios que se hicieron y donde también, y me, me interesa también plantearlo, se ponen en tensión el rol de la mujer en el textil mapuche. Es bien interesante cómo empiezan a aparecer ciertos temas que a lo mejor no eran parte del insumo principal, que era el textil, pero también empiezan a ponerse en tensión temas como el rol de la mujer, siendo de que estamos trabajando con 213 tejedoras. Entonces empiezas a, 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 a aparecer de alguna manera otras problemáticas. Asociadas también a la precarización del trabajo del textil, asociadas también a, el, a la precarización de los oficios y de que, como eh, la suspensión de una feria, por ejemplo, genera un montón de problemáticas que tienen que ver con los ingresos y con, y con un, un, un sistema eh, de vida que se basa en, en el intercambio del textil en las, en las ferias, por ejemplo. Si querés, continuamos, Leslie. Bueno, acá, si usted también dentro de esta misma lógica de visibilizar el trabajo a nivel territorial y generando también este involucramiento, porque nosotros, por, por un lado, tenemos a las tejedoras a las cuales les debemos este trabajo, pero además tenemos a nuestros estudiantes que necesitamos que se metan dentro del trabajo como a un nivel inmersivo, ¿cierto? Y que puedan también desde la identidad del trabajo y desde el... Desde, desde su identidad territorial también se relacionen con este trabajo no, no desde la otra edad sino que sean parte. Entonces empezaron a, a suceder cosas muy bonitas que tienen que ver con que los estudiantes empezaron a conversar con su abuela, con la gente que está vinculada a los oficios dentro de, su, dentro de, su, de sus territorios más cercanos, porque acuérdense que acá estamos con un confinamiento que ha sido bien fuerte, bien duro. En, el, en, el, en ese sentido. Entonces las logísticas han ido cambiando y se comenzó a trabajar hacia adentro. Eh, eso. Y acá algunos, algunas imágenes que hablan del trabajo que además se ha hecho con respecto um, a, al trabajo directamente con las artesanas, hablando un poco de cómo establecer eh, precios, calidades. Y bueno, acá contarles también eh, que aparecieron también otros temas bastante interesantes y creo que eso es uno de los, eh, para mí, de, lo, de las instancias que más me convocan, es que ellas mismas comenzaron a relacionarse entre territorios que no se habían relacionado antes. Acá en esta asamblea llegaron mujeres de Tirúa, de Padre las Casas, de Cunco, de Melipeuco. De, y de distintos lugares, Freire, eh, y, bueno, y distintos lugares donde se empezaron también a establecer vínculos y nexos. Entonces acá podemos también decir que la articulación es un proceso que si se da la instancia, se, se genera. Eh, además de que también entender que las artesanas tienen una vinculación súper profunda con, con el trabajo que ellas hacen y con cómo ponen este, este trabajo en el mercado entonces también los estudiantes entendieron eso y se comenzaron a generar diálogos que son que tienen una riqueza enorme eh, justamente desde estos conversatorios, desde la vinculación de estas artesanas a las clases, han sido invitadas a, la, a, lo, a las clases con los estudiantes, donde los estudiantes han podido participar y conversar y donde lo, la, los canales de comunicación siguen abiertos y seguimos trabajando. Este es un proyecto que no se acaba hoy día, que, que va a continuar y que probablemente va a continuar en el tiempo, que eso es lo que esperamos y que ha tenido una riqueza desde distintos puntos de vista. Eh, creo que la base es la honestidad, y en este, en este proceso se ha dado un trabajo muy honesto y muy cercano. Eso, eh, básicamente eso es lo que les quería contar, y bueno... Eh, no sé que, eh, si agregar algo más, Rita, cuéntame si estoy bien en el tiempo. No, están súper bien. No, 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 no. Sí, bien. Yo, yo quería decir nomás que, bueno, como decía Carolina, ahora las mujeres se asociaron, ellas están conformando una asociación eh, donde está la mayoría de los grupos y están empezando a, bueno, ponerse de acuerdo, de partida, cada agrupación tenía su propia forma de vender. De seleccionar los tejidos, cuando tuvieron que poner lineamientos comunes, transversales a todas, y hoy día están organizadas para vender. Entonces, eso también ha provocado instalar toda una dinámica distinta, en el fondo, eh, ponerse de acuerdo en muchos temas técnicos que uno piensa, no sé, el textil mapuche es igual en todos lados, no, cada, uno, cada territorio tiene su particularidad. Y cómo estandariza ha sido tema de conversación de ellas en muchas oportunidades. Por eso también nosotros hemos estado con ellas reunidas en la universidad cuando no, no había eh, cuarentena. Como ahora que empezamos hace tres semanas, cuarentena nuevamente, podíamos todavía reunirnos con ellas para apoyar eh, en algunos momentos de ese trabajo. Porque por suerte eh, han, han visto también un apoyo en, en nuestro equipo y nos han pedido colaboración. Y ahí estamos nosotros para cuando ellas nos solicitan. Y eso yo creo que es un poco también un cambio de mirada. O sea, no sola, sabemos que este proyecto surgió como una iniciativa desde la institución a las mujeres, y creemos que lo ideal es que las iniciativas muchas veces surjan de la, de la gente y no lleguen a las instituciones con estas propuestas para salvar el mundo, ¿cierto? Pero en este caso eh, surgió un poco desde allá, pero ahora cuando nos necesitan, nosotros aquí estamos. Un poco ese es, es hoy día la, la propuesta. Sí, y una cosita que me gustaría agregar como para ir terminando, que además eh, ellas en esta misma lógica de ponerse de acuerdo se establecieron cuáles son los patrones eh, de diseño que ellas van a entregar a la comunidad y cuáles son los patrones de diseño que están involucrados con un, con un, con un conocimiento más o con una desde la religiosidad y desde lo, la profundidad del, del pueblo mapuche. Entonces en sí. esa lógica generamos una especie de archivos de, de patrones textiles que están apareciendo ahora y que son justamente parte de los insumos que, con los que están trabajando los estudiantes. Entonces han ido apareciendo ciertas analogías y ciertos diseños que, que de verdad también los estudiantes lo han eh, profundizado y lo han, se han podido apropiar un poco de estos diseños desde el respeto y desde la, desde la colaboración. ¿Mm? Todo eso Perfecto. ha sido trabajadísimo con, entre todos, entre las artesanas y los estudiantes. Bueno, eh, Carolina Leslie, muchas gracias. Eh, bueno, comentar que hablé con Leslie aquí para coordinar su participación, estoy muy feliz de que haya sucedido. Y eh, en verdad, reafirmar un poco lo interesante de este proyecto en bajo este contexto de este panel. O sea, creo que importante esta pregunta que ustedes hacían de... Cómo el diseño se hace cargo de su contexto, se hace cargo del contexto del estallido social, que implicó muchas cosas, y además, este estallido social que sigue sucediendo en ciertos aspectos, eh, también se, se le suma más a este contexto pandemia, este elemento que involucra que estamos todos y todas afectadas, todos en nuestras casas, pero también eso también hace una pregunta a las instituciones educativas, o sea, cómo estas instituciones hacen cargo de ese contexto, a través de su vinculación con el medio, de estos proyectos de extensión. Por ejemplo, creo que también es súper interesante esto de repensar los vínculos con las comunidades, sobre todo también de la articulación con los estudiantes, estos talleres que usted están proponiendo, estos, repensar estos vínculos desde el contexto que estamos viviendo, o sea, este contexto implica como un, un espacio como más social político y además eh, que estamos resguardándonos o sea esto es un problema tan de salud mundial o sea también implica seguir vinculándonos es, de, de, repensar estos vínculos en este contexto también como de, de seguridad y finalmente eh, tal vez no sé reafirmar un poco lo interesante esto del rol de la mujer en el textil creo que es súper relevante importante y eh, me llama mucho la atención y estoy muy feliz de que finalmente se haya decantado en la organización de ellas que ellas se hayan agrupado se hayan asociado entonces Ahí también creo que es interesante que estas como espacios, proyectos, permiten articular y, y potenciar la, la organización de las comunidades. Creo que eso es muy interesante y sobre todo es muy necesario actualmente. Como volviendo a, porque estamos aquí reunidos y reunidas, este contexto de pandemia, todo lo que estamos viviendo a nivel país, mundial, nos obliga, yo creo, a organizarnos. Y eso creo que es súper sí. valorable. Así que muchas gracias Leslie y Carolina por su su presentación, muy interesante. Gracias. Y ahora viene, hablando de eh, vinculación con las comunidades, viene otro proyecto muy interesante, que está aquí a cargo y representándonos, eh, Paulina y Hernán. Bueno, Paulina es diseñadora industrial, magíster en ingeniería industrial y diplomado en habilidades emprendedoras de la Universidad del Bio Bio. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Business and Marketing School, España. Ha sido reconocida con el Premio Universidad biobío Bio, Bio eh, 2004 y la Beca Fortalecimiento de Líderes Sociales, otorgada por ESIC, Expiga, Exprotector y Gambler de España 2008. Actualmente es la directora del programa TIDEM desde el 2014 y directora de investigación de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, sede de Concepción desde el 2016 a la fecha. Por otro lado tenemos a Hernán, diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta además con una certificación y método Compass de Index Project para el desarrollo de proyectos de innovación y diseño y es candidato a Magister de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Ha sido evaluador técnico del CNSA, región del bio-bio, de postulaciones a la línea de circulación regional. Actualmente está abocado a la investigación, docencia y proyectos enfocados en Design Driven Innovation. Además, soy el coordinador del programa TIDEM y coordinador de extensión de la Facultad de Diseño UDD, sede concepción. Bueno, Paulina y Hernán están aquí para comentarnos un poco este programa, este proyecto llamado TIDEM, que está realizado ahí también desde, en eh, este caso, la sede y vinculación ahí de la Universidad del Desarrollo. Así que les dejo la palabra aquí a Paulina y Hernán. Buenísimo, eh, muchas gracias por la invitación, Rita. Eh, feliz de formar parte de este panel eh, y del mes del diseño también y conversar también sobre los desafíos que ha traído la pandemia a nuestra disciplina. En este contexto queremos presentarles con Hernán el proyecto TIDEM: Transferencia Innovación Diseño Empresa, un proyecto que acabamos de lanzar la segunda etapa. Lo lanzamos de manera virtual en plena pandemia, lo cual ha, ha requerido de alguna manera replantear agenda y también enfocar el trabajo que vamos a hacer con las empresas, enfatizando el diseño para la resiliencia y para la reactivación innovativa de, de las pymes. Bueno, TIDEM es eh, un proyecto liderado por la Facultad de Diseño en colaboración con GEM Chile, financiado por el Gobierno Regional del Bio Bio. Y primero que todo quiero presentarles al equipo con quienes estamos desarrollando este proyecto, a Hernán Díaz, con quien estamos hoy en este panel, a la decano Alejandra Menard. Eh, con Hernán y Alejandra creamos este programa en el año 2014 y en una segunda etapa fortalecimos el equipo con Tomás Seréi, coordinador del GEM Chile y del Observatorio Tidem, Ignacio Toledo, Data Scientist del Observatorio, Ángeles Moreno, ejecutiva del programa y nuestros asesores Maribel Guerrero y Eric Bohemia de Oslo University. Definitivamente creo que uno de los puntos más importantes del proyecto es esto haber conformado un equipo interdisciplinario de diseñadores, arquitectos, ingenieros, expertos en complejidad social. Hay expertices muy diversas complementándose y todos estamos súper convencidos y comprometidos con el impacto que diseño representa para la economía y trabajando para contribuir al desarrollo de la región. Y la, pregu la primera pregunta es, o que nos hacemos, es, ¿por qué la región del Biobío? Y bueno, es la tercera región más habitada del país, es una de las regiones más diversificadas en su estructura productiva, tiene más de 94.000 empresas, es responsable también del 7% de las exportaciones de Chile, y tenemos dos datos eh, relevantes, el BíoBío invierte 0.4% de su PIB en I+D lo cual está por sobre el promedio nacional, sin embargo es la penúltima región con menor tasa de innovación, y es en este contexto que nosotros declaramos que eh, esta región es un referente de oportunidades para el diseño. Y aquí creemos eh, que el diseño tiene un rol importante, que no ha sido lo suficientemente explotado, y podría ser también un tremendo aporte a la diversificación productiva para la exportación del biobio. -bio. Pero sumado a todo esto, eh, este contexto regional ha sido eh, muy importante hacer seguimiento a la realidad de las pymes. Eh, y a este nuevo contexto dado por la crisis social eh, y sanitaria. Así que los dejo con Hernán para comentar un poco más de este, de este nuevo contexto. Hernán. Sí, ahí se me, se me saltó una, una diapositiva, pero ya estamos bien. Bueno, justamente como decía Paulina, el proyecto TIDEM nació en el 2014 y, y en esta segunda etapa comenzamos ya en el 2018. Sin embargo,. Eh, como a, nos, como a todo el mundo nos tocó eh, enfrentar el, el fenómeno del, de la pandemia, del COVID, lo cual nos hizo eh, de manera importante replantearnos también cómo el proyecto estaba aportando. Y para eso eh, quisimos contextualizar un poquito en que justamente qué es justamente lo que estaba pasando a nivel económico en la región del Biobío, ya que hay algunas cifras eh, eh, clave que de alguna manera lo retratan. Eh, ya a partir de marzo las las exportaciones de la región del bebido caen un 20% aproximadamente, ya para mayo eh, los procedimientos que tienen que ver con principalmente eh, temas de quiebra aumentaron en un 49%, ya en junio eh, la, la región eh, sufre una nueva caída en exportaciones en 26 países, ya en julio de este año ya eh, vemos como las exportaciones forestales, un área súper potente eh, en términos económicos para la región, cierra en el primer semestre con una caída del 20%, viéndose de esta manera un impacto significativo a nivel de la economía regional. Es por esto que eh, el TIDEM ya en nuestro, en nuestro desarrollo interno eh, repensamos algunos conceptos que nos parecen claves dentro de los objetivos del proyecto y aparecen estos conceptos como la resiliencia, la adaptación. Y la reactivación innovativa de las pymes del biobío como eh, factores clave para abordar en el proyecto. ¿Y por qué lo, 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 lo pensamos y, lo, y lo, lo abordamos desde una perspectiva tan, tan directa con el proyecto? Porque eh, pensamos y creemos firmemente que el diseño tiene un rol fundamental en esta, en esta posibilidad de reactivación económica. Y no lo decimos nosotros, nos basamos mucho en, en, en lo que sabemos, en lo que hemos podido estudiar y aprender acerca del diseño, eh, como por ejemplo lo que, eh, lo que hemos aprendido en gran medida gracias al Design Council, entidad que fue fundada por Winston Churchill en, en el 44, post Segunda Guerra Mundial, con el objetivo justamente de reactivar la, la economía en el Reino Unido después de, de, de la terrible crisis que significó obviamente la guerra. Eh, planteándose de esta manera el Design Council como una, una entidad que trabaja justamente en esa línea ya de, de apoyar el desarrollo económico de las, de las economías, principalmente en el Reino Unido, pero actualmente ya el Design Council tiene una visión mucho más global eh, pensando en cómo el diseño aporta en el mundo en general. Eh, y tenemos muchas cifras, en este, en este caso son cifras rescatadas del Design Economy, un reporte que genera, que genera el Design Council para Reino Unido, donde vemos cifras bastante claras y elocuentes del aporte del diseño, como el aporte de la, a la competitividad en un 43%, en el volumen de venta también en un 43% y a la lealtad a la marca de, la, de las empresas en un 42%. Eh, asimismo, eh, ya en un término, términos más generales a nivel global, eh, a nivel internacional podemos ver cómo las empresas que invirtieron en diseño registran un crecimiento de sus ingresos brutos de casi un 22% superior al resto de las empresas. Y también podemos ver cómo en países de la Unión Europea, más, más de cuatro de cada diez empresas utilizan el diseño de alguna manera. El 12%, lo, el 12 lo considera como parte central de su estrategia. Lo que estamos viendo en pantalla corresponde al esquema de la escalera al diseño, una herramienta bastante difundida a nivel global para evaluar el grado de madurez de la, del, del, del diseño en las empresas a nivel obviamente a nivel productivo de esta manera eh, consideramos el valor del, del, del diseño como punto de partida para lo que fue el proyecto TID del cual les va a contar ahora eh, Paulina eh, gracias Hernán. Como dice Hernán, a nivel internacional hay compromiso por parte de las organizaciones gubernamentales que están conscientes del aporte del diseño a la innovación y a la competitividad. Eh, otros países eh, han generado centros de investigación, planes, mediciones. Hay métricas que respaldan el uso del diseño como motor de la competitividad de las empresas. Nosotros como diseñadores obviamente estamos súper convencidos que el diseño aporta a la economía. Pero en Chile creemos que hay que seguir trabajando para instalar este tema transversalmente y comprometer a las instituciones públicas, privadas en este desafío. Y es por esto, en este contexto, que iniciamos el proyecto TID, Transferencia Innovación Diseño, se llamaba así en un inicio, el año 2014, hace ya seis años, y fue posible gracias a la adjudicación del primer FIC regional para una etapa piloto. Eh, que ejecutamos entre 2014 y 2017. Esta primera etapa la podemos resumir en siete logros. Los vamos a pasar súper rápido, pero creemos que es súper importante mencionarlos para entender mejor TIDEM. El primer logro fue haber convocado la opinión de distintos actores y autoridades regionales que nos ayudaron a responder cuáles eran los principales desafíos para incorporar el diseño en la estrategia regional de desarrollo. Esto fue fundamental para el proyecto y varias de las personas que nos apoyaron. Eh, ahora participan formalmente de TIDEM desde la mesa de trabajo que ya les vamos a comentar. El segundo logro fue el aporte a la malla curricular. TIDEM aportó a complementar los desafíos curriculares de innovación, tecnología e investigación en la nueva malla. Permitió también implementar tecnologías de prototipado rápido y fabricación digital que Hernán les va a comentar. Sí, eh, el tercer punto, como dice Paulina, fue la implementación de infraestructura y tecnología para la innovación. Eh, básicamente nos permitió eh, actualizar las herramientas de trabajo para las fases de prototipado que son fundamentales en el desarrollo de, la, de las propuestas de diseño, eh, aumentando nuestro espacio físico y, y calidad del de equipamiento para desarrollar las propuestas. Eh, como así también, eh, así como la, 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 con la importancia que tienen las tecnologías, necesitábamos también fortalecer nuestro equipo docente y también en gran parte de nuestros alumnos eh, para lo cual desarrollamos un completo programa de, de, de capacitaciones entre dos, certific dos certificados perdón, eh, 15 charlas con expertos 16 jornadas con empresas eh, afectando eh, directamente a todos los docentes de la facultad de diseño de acá de concepción y a todo el alumnado también eh, uno de los pilares de, de, ese primer, de esa primera experiencia piloto fue la ejecución de piloto de transferencia, que es nuestro quinto logro. Esto lo voy a pasar muy rápido, solamente a modo de referencia para que vean los trabajos que realizamos con distintas empresas locales, pymes, que fue el, el proyecto, digamos, como de, de, de... donde trabajamos de manera concreta, mano a mano con, con diversas pymes locales, eh, levantando el desarrollo de productos con foco en el desarrollo de branding, desarrollo de packaging, desarrollo de nuevos eh, soportes de venta, de difusión, eh, de visualización de, de, de los productos. Todos estos son proyectos a nivel académico, eh, hechos en ramos de la, de la carrera de diseño con alumnos, eh, donde tuvimos logros muy interesantes, como por ejemplo este, Mar del Lago, donde generamos... No, no solamente el packaging, sino que apoyamos el desarrollo de un nuevo producto eh, a partir del trabajo en conjunto con, con los empresarios o el de médicos del aire, trabajo también con muchas eh, entidades de, 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 de orden más social. Eh, uno de los puntos también que para nosotros es muy relevante, que retomamos también en el TIDEM, es la difusión del diseño como factor de innovación, para eso eh, también como parte de la actividad que hicimos en capacitación. Hubo muchas actividades de difusión, muchos seminarios, eventos, eh, tanto con alumnos con, como con empresas y también con el mundo académico. Eh, el, el TIDEM siempre se ha planteado como un proyecto bastante abierto a la comunidad, invitando tanto, siempre estamos trabajando con la, con la triple hélice, es decir, con, con, con el mundo académico, el mundo productivo y el mundo eh, también de gobierno, así que eso nos ha permitido también recoger un gran aprendizaje que los consolidamos en lo que llamamos la propuesta de desafío, a coordinar entre Estado, Cámara y mi empresa para incorporar el diseño en la estrategia regional del bio-vivo, lo cual quedó plasmado, así como toda la experiencia del proyecto TID original, en, en esta publicación que ha sido ampliamente difundida también. Ya nos quedan muy poquitos libros, todavía nos quedan algunos ahí reservados, pero eh, ha sido súper exitoso en su difusión y eh, esperamos también lo mismo para la nueva, para la nueva eh, etapa del TID. Eh, esta, esta etapa concluyó con el, con el planteamiento de 21 desafíos a coordinar entre Estado, Academia y Empresa para incorporar el diseño en la estrategia regional del bio-bio y se plantea como punto de partida para el TIDEN, para el cual le doy pase nuevamente a Paulina para que continúe. Perfecto, fue clave la etapa anterior, como dice Hernán, para adjudicarnos esta nueva etapa 2019-2022 para consolidación del TIDEM para articular la colaboración entre universidades, empresas, estado. Gracias a esto ya estamos logrando articular esta colaboración estado, academia, empresa que nos propusimos y lo estamos haciendo a través de la creación y desarrollo de tres espacios de articulación: una mesa de trabajo, un observatorio de investigación y un laboratorio de trabajo con empresas. En cuanto a la mesa de trabajo, rápidamente eh, ya que sé que nos que a poco tiempo es liderada por la decana Alejandra Menard Estamos colaborando con representantes de Gobierno Regional, Corfo, Prochile, SIDR BioBio, IRADE, Universidad del BioBio, DUOC, Bio, Exploratec y eh, docentes de diseño. Ya tuvimos nuestra primera sesión online y estamos preparando el material para la próxima sesión de diciembre. Lo relevante de la mesa TIMM es que articula la colaboración entre universidades, empresa y gobierno, donde estamos trabajando y colaborando en la construcción conjunta de una propuesta de políticas y acciones para la diversificación productiva regional. El segundo espacio es la articulación del de observatorio para investigación, diagnóstico y monitoreo de las empresas de la región del bio-bio. Aquí es importante la colaboración con la experiencia de años del GEM Chile, que nos va a permitir un levantamiento de información directamente desde las empresas que operan en la región. Por otra parte, estamos trabajando a partir del cruce de información secundaria. Con esta información generamos reportes que llamamos cápsulas. Ya las pueden encontrar en tidem.dd.cl. Estos son los tres primeros reportes. Y toda esta información que estamos generando es muy importante para la toma de decisiones, para entender en detalle la matriz productiva de la región, detectar cuáles son las oportunidades de diversificación, identificar los rubros con que vamos a trabajar. Eh, entregar información periódica también de difusión del diseño, informar al debate público y trabajar también en conjunto a esta mesa de actores en una propuesta de políticas y acciones coherente a este nuevo contexto, especialmente a estas nuevas problemáticas, desafíos y oportunidades que nos ha traído la crisis. Aportar también a la descentralización. Y eh, diseño, obviamente, para contribuir a la concreción de la estrategia regional de desarrollo. y Los dejo con Hernán para comentarles brevemente el tercer espacio. Sí, eh, el tercer espacio es el laboratorio TIDEN, que está, está pensado como un, un espacio de transferencia tecnológica, eh, en, en, de una manera similar al que generamos en el primer TID, pero esta vez. Eh, vamos a trabajar de una manera mucho más eh, profesionalizante, incorporando expertos de diversas áreas, así como tutores expertos en el área de diseño. Es un programa eh, bastante completo que vamos a realizar durante el 2021. Va a ser un programa de siete meses donde vamos a, básicamente a gestionar la, la, la creación en conjunto con, con, pymes, con pymes locales. Perdón, eh, con pymes locales las cuales también vamos a convocar partiendo con una base de 50 pymes y trabajando desde la etapa 1 de diagnóstico y propuesta conceptual desarrollo prototipado y validación e implementación eh, muy rápidamente contarles que el objetivo uno de los objetivos principales principales del laboratorio tiden es acompañar el desarrollo de nuevos productos y servicios de estas pymes pero siempre desde la perspectiva del, del diseño. Eh, sabemos que hay muchos programas de acompañamiento, muchos eh, eh, proyectos que, que, genera, que genera Corfo, por ejemplo, en áreas productivas, pero ninguno eh, se ha planteado desde el diseño como, como eje principal. Lo planteamos como eje principal porque vamos a trabajar siempre desde una mirada interdisciplinaria. La idea es que los, los empresarios de dichas pymes se sientan todo el rato acompañados en todos los aspectos que necesitan durante este desarrollo, pero siempre poniendo énfasis en la visión del usuario, lo cual lo podemos ver a través de estos objetivos estratégicos que planteamos como validar siempre el diseño a través de eh, la capacidad de conectar con el usuario, la capacidad de explorar y aprender, la capacidad de aumentar procesos, o sea, la eficiencia, eficacia, optimización de procesos y mejorar la visibilización en el mercado, por, por decir los, algunos de los principales objetivos. Eh, de esta manera planteamos el, los mayores impactos del laboratorio TIDEN. Eh, en dos grandes eh, aspectos. El primero es instalar capacidades de innovación para estas 50 pymes que van a participar con nosotros. Y también el, la construcción conjunta de una guía de sistematización de procesos de, de innovación para la creación de valor y diversificación productiva de pymes de la región del Bío-Bío. Básicamente, el programa eh, del laboratorio TIDEM lo, lo vamos a sistematizar de modo que pueda ser mejorable y replicable. Finalmente, a nivel de resumen, ¿cuáles son los principales productos y quiénes son los beneficiarios de, del proyecto TIDEM, del programa TIDEM? Eh, esto ya lo nombramos, pero ya a modo de ir concluyendo, eh, vamos a construir una plataforma web donde vamos a poner a disposición de toda la comunidad eh, tanto la propuesta de políticas y acciones para la diversificación productiva regional 2030, como el diagnóstico regional de impacto del diseño en la empresa, así como. Lo que recién comentaba la guía de sistematización de procesos de innovación para pymes del bio-bio, eh, con lo cual buscamos impactar eh, a las 15 autoridades que nos acompañan en la mesa de TIDEN, más 200 docentes y alumnos directos de instituciones de educación superior, las 50 pymes, pero indirectamente calculamos en alrededor de mil beneficiarios indirectos en entre empresarios, profesionales, docentes y alumnos que van a poder acceder a todo el material que vamos a generar durante el desarrollo del proyecto. Eh, bueno, eso es nuestro proyecto. Eh, la verdad es que eh, pasamos de, en realidad, por, hablamos mucho del proyecto, pero ya lo, lo, lo proyectamos como programa. Eh, buscamos, ya estamos pensando en la continuidad una vez que termine el proceso de, de los fondos FIC, de, que, que son hasta el 2022, por dar continuidad, eh, sobre todo al observatorio que nos interesa poder eh, seguir levantando información crítica para la toma de decisiones de la triple hélice, como les decimos, que para nosotros es importante siempre generar un diálogo entre, entre las tres en, eh, visiones y así también estar completamente abierto a la comunidad. Muchas gracias. Gracias Hernán, Paulina. Eh, muy interesante el proyecto, hablaba con Hernán <laughs> respecto a este gran proyecto que acaba en un programa ahora. Y creemos que es súper importante eh, mostrarla aquí en esta instancia porque habla de esto de la reactivación como local. Creemos que es importante entender eso como este contexto que estábamos comentando en, el, en la presentación anterior. Y eh, personalmente encuentro muy interesante eh, esto, estos de, eh, proyectos paralelos, como aporta este mismo proyecto, como el observatorio, el laboratorio. Creo que es una instancia muy relevantes para poder ser, seguir haciendo esta labor. Y además creo que eh, es un tremendo aporte que este proyecto sea una puerta a la malla curricular. Creo que es muy interesante y uno de los desafíos que uno se enfrenta a la educación superior, que implica como ir actualizándola o siendo parte del contexto actualmente. Es difícil que la academia esté al tanto o esté actualizada lo que sucede en las discusiones eh, de las comunidades locales, etc. Entonces, creo que es muy importante eso. Y al mismo tiempo, eh, tal vez, eh, hablar sobre el fortalecimiento del equipo docente, el estudiantado, todos los workshops, cómo está vinculación constante, de reactualización. Y hablando del estudiantado, <laughs> es que le doy la palabra a nuestra siguiente panelista estrella. Estoy muy contenta que esté acá, muy agradecida, que es eh, Bárbara Lara que ella bueno tiene estudios de licenciatura en historia entre años 2013 y 2016 de la universidad de Diego Portales pero en el 2018 eh, inicia sus estudios de diseño mención industrial en la misma universidad en la UDP ha sido ayudante de investigación eh, del historiador Ángel Soto en el 2014 y actualmente o se desempeñó como presidente del centro estudiante de escuela de diseño de la UDP en el periodo del año 2019 el año pasado y Este primer semestre de 2020. Bueno, y actualmente es ayudante del curso Teoría e Investigación del Diseño en la misma escuela. Y en verdad, aquí agradecerle la instancia de Bárbara que nos pueda aportar una visión desde estas comunidades docentes, académicas, pero sobre todo aquí creo que es importante dar este espacio a la organización estudiantil. Así que, sobre todo ahí, gracias, Bárbara, y deseo la palabra. Hola, hola a todos. Eh, gracias por la invitación. Eh, voy a compartir ahora. Eh, yeah. ¿Se ve? Sí. Um, ya. Yeah. Como decía Rita, yo eh, ejercí el cargo de presidenta del centro de estudiantes en el año 2019 y primer semestre del 2020. Eh, fue una experiencia eh, muy irregular, pero ya teníamos una experiencia anterior que había sido el estallido social con este tema de, de la crisis. Entonces ya estábamos un poco con el centro, que son, éramos siete personas eh, en el cargo que nos ayudábamos entre sí. Eh, entonces igual tomamos protocolos que tomamos para la revuelta social. Entonces eh, nosotros partimos con una encuesta estudiante al estudiantado. Que fue eh, respondida por el 52% para saber cómo estaban y, y para saber cómo los ayudamos también en este proceso y establecer eh, redes con, con dirección. Bueno, acá eh, se puede ver que el 52% del estudiantado responde a la encuesta y hay una media. Eh, como entre el primer y quinto año fue casi la misma cantidad de estudiantes que respondieron eh, hicimos tres ejes importantes de, en esta encuesta que fue salud mental el tema de las clases y el tema económico que era importante porque en la crisis se vio mucho el tema de eh, gente se quedó sin, sin salir a trabajar entonces no estaban los ingresos para poder seguir estudiando eh, nos arrojó esta encuesta, lamentablemente el tema de la salud mental se ve reflejado, eh, que el 81% de los estudiantes eh, ha sufrido un tipo de inestabilidad emocional eh, que impedía estar eh, ejerciendo sus tareas diarias de la universidad. Estos tipos de problemas, los más recurrentes que, que dijeron, o como dijeron ser, fue ansiedad, la ansiedad, que es la primera. Después, la falta de concentración en las clases, el estrés y trastornos del sueño. Eh, también, eh, el 25%, eh, no, 110 personas les cuesta eh, generar eh, este tema de la concentración y el 55%. Eh, le genera ansiedad compartir constantemente con gente de su, su hogar. Estas preguntas igual eh, son, no son todas las que nos arrojó la encuesta, sino que fueron una selección de lo más importante que creemos que deberíamos ver, eh, mostrar en, en para dirección. Eh, las clases, con respecto a las clases, eh, el 88%... Eh, cree que esta crisis eh, puede traer problemas académicos, ya sea con el aprendizaje y cómo se van a desarrollar ellos como profesional eh, en un futuro. Eh, con el tema de las conexiones internet, eh, el 62% tiene, el 34% es muy inestable y el 3% no tiene, no tiene. Entonces ahí eh, lo que hicimos fue contactar a la gente que no tenía. Eh, hablar con dirección y también con la UDP, que la UDP en sí como universidad empezó a entregar chips, computadores y becas para las personas que no podían estar pagando eh, su matrícula, o sea, su mensualidad. Eh, acá también... Eh, eh, que no lo pusimos acá, pero el 25% de, de, la, de los estudiantes eh, tiene que compartir computador con alguien de su familia. Entonces también es algo muy difícil para poder estar 100% en clase o 100% haciendo los, los, los encargos que, que la, la universidad demanda. El 74% cree que esta modalidad online eh, no asegura conocimientos mínimos para, para, el, para los siguientes semestres. Esto igual es una encuesta que se, ha, que se hizo en marzo, principio de año. Eh, y, el, y el 56% tiene problemas con, con la modalidad online, ya sea por problemas de conexión a internet, eh, espacio. Eh, no tiene dónde estudiar, dónde eh, ver las clases y algunos son madres, padres o cuidadores. También el tema del COVID en ese tiempo estaba gente y, eh, eh, infectándose, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, contagiándose, entonces también uno tenía que cuidar a la otra persona. A mí personalmente me tocó, yo en marzo... Mi familia toda estuvo con COVID, entonces igual es un, es un proceso eh, que está ahí en la universidad, pero también está ahí viendo que tu mamá o tu hermana se pueden morir. Eh, el 22% no cuenta con un, un espacio adecuado para re realizar clases y trabajo, y el 43% ha pensado congelar su año académico. Igual es un porcentaje súper alto. En el lado económico, eh, nos arroja que el 67% se ha visto afectado en, en, los, ingresos, en los ingresos familiares eh, debido a la crisis sanitaria, y acá preguntamos como los métodos de pago de la universidad, quién tenía gratuidad, y el 38% de la gente que respondió, que es como 118 personas aproximadamente, tiene gratuidad, que es, es lo más importante. Eh, después el 23% tiene CAE y el 35% lo paga con sus propios medios y ya un 2,8% tiene becas eh, internas de la universidad o del Estado. Eh, acá es súper importante saber que nuestra facultad eh, tiene mucha gente con, con gratuidad y pensar acá en la gente con gratuidad es, ¿tendrá espacio, tendrá computadores? Eh, para poder estar teniendo buenas como estudios. Y el 38% cree que tendrá problemas para pagar eh, la, la mensualidad completa de la universidad. Bueno, este es un resumen de eh, la encuesta que nosotros generamos como SEDI. Eh, y levantó información muy importante del estudiantado. Si bien era el 50%, igual es una gran cantidad de, de estudiantes, que son 327 que contestaron. Y gracias a esto pudimos hacer redes con dirección. Eh, yo agradezco mucho a la dirección de diseño de la, de la FAD, porque hemos tenido un diálogo, cuando estuvimos como SEDIC, un diálogo muy fluido y muy propositivo. Eh, y se comienza a trabajar con dirección todo este tema, todo el tema de salud mental, derivándolo a los psicólogos. Eh, un, un trabajo muy importante que tiene ahí el, la secretaria o secretario de estudio en ese momento. Igual eh, nos pasó que nuestra secretaria de estudio se fue de la facultad y teníamos un secretario de estudio interino, Jaime, que agradezco mucho las gestiones que, que realizó con, con los estudiantes. Eh, y también implementamos, eh, lo que se logra es la flexibil como flexibilizar las clases, flexibilizar las horas de trabajo también, para que todo este tema de la salud mental como caiga un poco y no se vea como tan, una problemática tan fuerte. Y gracias a esto también, a nivel de facultad, el primer semestre logramos tener una semana libre. Eh, para poder descansar porque ya se veía este tema de la salud mental muy muy latente lo que pasaba acá también es que teníamos una crisis sanitaria en donde es súper eh, no sabemos lo que va a pasar no sabíamos qué iba a pasar en este momento estábamos en tres meses de cuarentena eh, más eh, los encargos que son encargos de taller encargos de de del, los demás ramos, en donde son. acá en la UDP al menos, eh, se piden encargos semanales. Yo creo que así debe ser en, en casi todas las universidades. Entonces, la, los estudiantes ya estaban un poco muy decaídos, entonces logramos este tema de, de la semana que fue muy importante. Eh, la universidad, la, la UDP eh, sacó muchos chips de internet, computadores y algunas becas. Entonces, por ese lado está resguardado el tema de, de poder conectarse. Creo que acá lo importante igual de, de ver qué pasa con la conexión es el tema territorial. Hay lugares como Talagante, eh, Peñaflor, en donde... Los chips que entrega la universidad no están corriendo, entonces gente no puede, se conecta pero se les cae la clase a la media hora. Entonces es igual importante ver esos desafíos como territorial, eh, gente que no solo estudia en Santiago, eh, que estudia en ODP, pero no es de Santiago, sino de otras regiones. Entonces también es, yo creo que es algo de desafíos próximos para ver qué pasa. Eh, que nos mostró la crisis, yo creo que algo muy importante es la desigualdad que se vio como a flor de piel. La, la pandemia mostró esta desigualdad que, que estaba bajo del tapete, porque claro, en las aulas, en la facultad, todos somos iguales, tenemos computadores, tenemos programas, tenemos todas las herramientas para poder estudiar. Lo que pasa acá, estamos en nuestras casas, eh, no todos tienen los privilegios de tener un escritorio, de tener comida y de tener todos los programas que están pidiendo o un mismo computador, porque a veces los computadores no te van a correr bien con los programas. Entonces, creo que acá mostró como la lucha estudiantil que se ha estado dando durante muchos años. Que es el tema de la educación como un derecho y no como un privilegio. Y acá se nota, acá por la crisis vemos que la, la educación sí es un privilegio, lamentablemente, lamentablemente no todos ten, tienen el acceso a poder estudiar hoy en día. Mucha gente congeló, aunque tuviera gratuidad, tuvo que salir a buscar el pan para su casa. Y eso es muy lamentable, lo que nos muestra la realidad de de Chile y la realidad de la educación superior, porque si bien nosotros estamos pagando por la educación y, y suena de una manera muy cruda, a nosotros nos están dando un servicio que deberíamos todos tenerlo porque todos estamos pagando acá en la universidad. Ojalá no estuviéramos pagando por un servicio, sino que estuviéramos dentro de un derecho dentro de un derecho donde todos pudiéramos estar en igualdad de condiciones. Pero esto eh, sabemos que es la pandemia. Esto no es culpa de las universidades, sino que esto es sobre la marcha. La, eh, la pandemia nos mostró igual la construcción de comunidad, la importancia de construir comunidad en las facultades para poder salir de estos momentos de crisis, para poder eh, saber qué implementar. Eh, con dirección, con profesores y con el estudiante. Eh, también nos enseñó a aprender nuevas modalidades, como taller online, como, ¿qué, qué tal, ¿cómo vamos a hacer taller online? Yo creo que todos como, diseña, como estudiantes de diseño y, y los propios profesores eh, se tuvieron que replantear, replantear su forma de, de enseñar, su forma de, de, de. ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, y, y claro, acá yo creo que ya como segundo semestre, todos ya tenemos un poco más eh, digerido eh, el taller online, el tener que modelar eh, eh, en 3D, renderizar para mostrar nuestro producto. Pero creo que lo importancia también es de lo presencial. Lo bueno de estar con las máquinas, lo bueno de hacer tu producto, de prototipar, de la comunidad. Eh, creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, pero creo que es algo que se añora. Y, y, se, y creo que se va a lograr en algún momento ver qué pasa aquí. Eh, cómo la modalidad online, cómo esto asincrónico eh, logramos eh, como diseñadores eh, congeniarlo. Y eh, los desafíos, que todavía es como una pregunta más, más abierta. Eh, creo que es importante repensar la nueva modalidad de aprendizaje en la educación superior con los distintos estamentos existentes en la universidad. Creo que no se puede como solo dirección o universidad eh, estar eh, viendo estos temas, sino que la comunidad estudiantil es importante, los profesores son importantes, lo, los funcionarios también son muy importantes para... Poder eh, lograr esta comunidad y que al final, después, no pasen estos juegos de egos que pasa como no, tú no me diste esto, sino que eh, creo que lo más responsable es, es generar comunidad entre, entre todos los estamentos porque nosotros no nos. Si bien queremos ponernos en, el, en el, los zapatos de los profesores o dirección, no sabemos bien lo que está pasando ahí dentro. Lo mismo con dirección o los profesores. Si ellos quieren ponerse nuestros zapatos, quizás van a lograr algo, pero no al 100%. Entonces yo creo que acá no tenemos las respuestas, pero creo que es importante el generar comunidad entre, entre estamentos. Y eso, eso como... Muchas gracias, Bárbara, por tan lúcida información. Eh, vale. Estoy súper de acuerdo contigo. Con Bárbara también lo hablamos cuando la invité. Dije, Bárbara, tienes que estar acá, <laughs> aquí abriendo un poco la, la discusión en torno a esta, estos desafíos que nos enfrentamos todos y todas. Pero creo que es importante que la comunidad estudiantil eh, ha levantado información, se ha organizado y creemos que también, este, como tú comentabas, esta, eh, este puente entre los acuerdos. Entre escuela y ciertos eh, problemas del estudiantado y también de la comunidad educativa. O sea, probablemente no solo el estudiantado tuvo problemas económicos de salud mental. Yo he hecho claro. este semestre y también he sufrido salud mental. O sea, también ha sido un tema importante. Entonces, también creo que, como siempre, eh, el grupo estudiantado eh, se, hace cargo, se hace cargo de abrir espacios de reflexión en torno a esto, entendiendo que claro. no solo los vive ellos, sino que también hace cargo de articular ciertas redes, de crear esta comunidad que estoy súper de acuerdo, de vela muchas problemáticas. O sea, aquí también anoté, o sea, el derecho a la educación es parte relevante de, de, nuestro, de nuestro quehacer como disciplinar, por eso también está este panel. <laughs> y también nuevamente súper de acuerdo con Bárbara y agradezco mucho estas últimas preguntas que no vamos a contestar acá, <laughs> no Bien. tenemos el espacio ni la capacidad humana para hacerla pero también aquí develar también de declarar que como equipo NEDI eh, es un tema que nos interesa bastante tal vez para un futuro no cer eh, ojalá cercano tal vez próximo año eh, crear este espacios reflexivos de, de abrir estas preguntas o sea, ¿cómo cuáles son estos nuevos modelos de aprendizaje cuáles son estas nuevas modalidades eh, cuáles son las desigualdades que nos enfrentamos como educación superior cómo construimos comunidad y ahí también creo que nuevamente abrir un poco la invitación a esta este futura actividad que tal vez quisiéramos poder hacer, están súper todos invitados. Y respecto a la pregunta de construcción de comunidad, es donde aquí eh, abro la invitación a nuestras últimas panelistas, eh, también estrellas de mi corazón, <laughs> eh, Rocío y Katia, que son parte de la colectiva Agua en las Grietas, que es una colectiva que se dedica a trabajar en investigación y docencia en torno a levantamientos de información afectiva y, metodolog y metodologías visuales participativas. Eh, rocí y Katia son diseñadoras gráficas de la Universidad de Chile, eh, son colegas mías, amigas mías de mucho tiempo, que quiero y estimo eh, mucho, demasiado, y estoy muy feliz que estén acá y que nos vengan a contar un poco eh, su experiencia docente en un electivo que se realizó el primer semestre eh, en la Universidad de Chile, que tiene que ver con esa pregunta que nos estamos haciendo, esta de crear comunidad. En tiempos, de, en tiempos de pandemia. Eso así sería así como el spoiler. Así que dejo a Katy y Rocío para que nos comente su experiencia. Ya. Yeah. Eh, muchas gracias, Rita. Eh, felices de participar acá con nuestros amigos de NEDI. Eh, nosotros, eh, sin presentación de fondo, vamos a, a, a pimponear nuestra experiencia eh, haciendo el electivo eh, que. Que hicimos en la facultad de donde, nací, eh, de donde nacimos, mira qué, qué horror. Eh, de donde salimos nosotros, que somos diseñadores de la Chile. Eh, muy eh, relacionado a lo que dijo Bárbara, saliendo del de estallido social del 2019. Eh, un electivo creado, pensado en cómo facilitar espacios eh, desde el diseño, desde la imagen, para la creación y para la el levantamiento de información en las comunidades, en los territorios que estaban eh, agitándose y empezando a levantar problemáticas en conversaciones, en cabildos, en instancias de a, autoconvocación y autogestión. Eh, y así empezamos a armar eh, conversaciones eh, entre nosotras y armar este, esta postulación de nuestro eh, electivo. Eh, ideal. Empezamos a armar el programa, empezamos a ver los ejercicios, qué bibliografía queríamos abordar y de repente en marzo ya estábamos aprobadas, eh, se tomorramos eh, en la universidad y de repente todo el mundo con distanciamiento social eh, sin la posibilidad de estar en la universidad físicamente aprendiendo y enseñando diseño. Eh, por lo que empezamos más tarde. Entonces, nuestro programa, nuestro, nuestra idea de electivo se vio acortada desde un principio. Eh, y después tener que repensar eh, cómo hacemos estas clases con eh, la, la tara o la dificultad de no poder estar en la sala y no poder hacer los ejercicios o no poder hacer eh, los debates, las conversaciones presencialmente y tener que hacerlas a través de una pantalla. Eh, y no siempre a, tra eh, a través de la pantalla uno tiene un interlocutor eh, que uno puede ver. De repente uno está eh, como, como profe, está estábamos eh, enfrentados a cuadraditos negros eh, que estaban en silencio, que quizás estaban o no estaban, ojalá no estén pescando. Eh, eh, muy agradecidas de que sí fue así. Eh, nuestro, nuestro grupo de, de lectivo, las le, chiquillas que tomaron el curso fueron un súper buen curso, eh, súper participativo, pero el no estar en la sala eh, fue súper eh, difícil. Eh, de, después, entre medio, más semanas sin poder hacer clases, entonces eh, el, el desafío de tener que reacortar el programa. Eh, repensar, bueno, entonces, este proyecto que yo había pensado, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo traduzco a, en vez de cinco semanas, ¿cómo lo hago en dos? Eh, y, y cosas técnicas así, o sea, eh, más encima, el, nuestro proyecto electivo eh, tiene una, en su, en su núcleo tiene una... Eh, una un tratamiento que busca vincular a el estudiante con su comunidad. Eh, y al no poder hacerlo porque estamos todos encerrados en la casa, porque si no, quién sabe lo que puede pasar, eh, se dificulta el, el mismo objetivo central del, del electivo. Eh, Katia, eh, apóyame porfa y cuenta tú lo del electivo. Como... Sí, sí, creo que el como después de esta introducción de, de lo que fue un poco la experiencia, que fue un poco a, tra, a traspié de, de todo lo que habíamos planificado, que era, era, era importante porque era nuestra primera experiencia como docentes, así como a cargo de, del curso y no como ayudantes, entonces fue, fue ahí aprender muchas cosas muy rápido, pero de lo que conversábamos, eh, que queríamos compartir acá, que nos parecía importante, era que nos hizo pensar metodologías mucho más flexibles y más situadas, que era un poco la línea en la que iba... Bárbara presentando ¿no? en esto como de que la pandemia nos, había hecho, nos, nos hizo ser más flexibles, sí o sí, eh, porque lo universal y lo general ya no era aplicable a todos, ni a todas, ni a todos, eh, sino que había que situar el, cada, cada ramo a cada caso específico de los estudiantes que estaban participando. ¿no? Estos números que mostraba la Bárbara eh, son bastante decidores de, de lo... Torpe que fue toda la implementación del primer semestre, eh, problemáticas como el acceso a internet, el acceso a los materiales. Ya por ejemplo, yo también estaba de ayudante en taller, teníamos que hacer taller con un lápiz y una hoja y periódicos, como que no, no, no había posibilidad ni siquiera salir a comprar. Bueno, cosas que ustedes ya saben, pero estar estudiando en la casa con las problemáticas de infraestructura, la sobreexigencia horaria, eh, las horas indirectas se acrecentaron de una forma brutal quitándonos a nosotros horas directas, lo, lo cual fue, fue un terremoto en, en la relación de los estamentos estudiantiles y, y, y de profesores y académicos. Y también retomando lo que, lo que decía Rocío, que ella es un cliché, pero el estar haciéndole clases a una pantalla negra sin, interac sin interacción directa, creo que fue uno de los primeros desafíos y más importantes de, del primer semestre. Eh, y creo que eh, eso nos lleva como a, 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 una, a una verdad que a mí me costó un poco entender, que una clase en línea no es una clase presencial. Y en lo que conversábamos con Rocío preparando esta, preparándonos para hoy día, eh, creemos que ese es como el mayor desafío, eh, entender que son otras dinámicas, otras formas de hacer eh, las que tenemos que encontrar para estas instancias que van a seguir multiplicándose para el futuro, porque si viene un rebrote, como que esto del, del online no va a parar. Eh, quizás hayan posibilidades más mixtas, pero no, no, no va a desaparecer. Eh, y, y, y es un problema porque en lo digital, en lo virtual, la dimensión afectiva pareciera quedar pendiente o incluso amputada de nuestras posibilidades docentes. Eh, es, es algo que tenemos que desarrollar eh, y en ese sentido creemos que el, así el, principal, el principal desafío es pensar y diseñar propuestas metodológicas que estén basadas en interacción en línea y no, no traducidas a esta virtualidad desde la sala de clases. Y asimismo, repensar la manera en la que nos vamos a relacionar. Pues la clase ponencia, esta clase como unidireccional y vertical, provoca que los estudiantes que son nativos digitales, que están acostumbrados a lo multitask, así como en serio en sus vidas y a la velocidad de la existencia digital, se van des desmotivando. Empezamos a alimentar brechas en vez de conectarnos. Eh, recuerdo que hablando con estudiantes, eh, salía mucho que los docentes, no, para ellos, no, no, nosotros no nos estábamos comunicando, no escuchábamos sus problemáticas o las necesidades. Y creo que también eso es algo que se arrastra eh, de las clases antes del COVID, solamente que, como los números que mostraba Bárbara, eh, gracias a la pandemia los pudimos ver. Eh, y, y no sé, como para cerrar un poco mi palabra, el, lo, creemos que la, lo, la, la atención debiese centrarse en cómo mantener la atención y abordar las diferentes posibilidades de las personas estudiantes y funcionarios mientras volvamos a estas clases normales a las que podamos llegar a volver eventualmente, porque esas diferencias ya se visibilizaron. Eh, no se nos van a olvidar que hay personas que no tienen computador, que no tienen conexión, que no tienen un lugar en la casa para estudiar, que eran cosas que antes no, no teníamos tan claras, porque como decía Bárbara, hay computadores, hay una infraestructura que da la universidad que puede como horizontalizar un poco más eh, la, la, las realidades. Y, y ahora que nos vimos forzados a hablar de eso, eh, creo que, es, es, que lo importante sería no, no sufrir de amnesia, ¿no? que es como algo clásico en cuando no sé, se cierra un proceso y empieza otro. Eh, yo creo que es algo que vamos a arrastrar y, y esto de lo, de lo interactivo y multiformato y multimedial, eh, creo que es así a lo que hay que ponerle, o al menos yo en, 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 esperando poder planificar nuevos cursos, serían lo que pondría atención en términos metodológicos. Sí. Eso. Sí. Sí, Katia, muchas gracias por la experiencia también. Creemos que es súper importante ahí como bueno hablando yo soy parte un poco de aquí tengo doble militancia yo soy parte del equipo docente pero ahí yo creo que las chiquillas pueden eh, explicar muy bien la experiencia que conllevó este desafío y viendo un poco la, el tiempo que tenemos que ha sido bastante extenso pero también fueron muchas experiencias muy interesantes quiero tomar un poco lo que ha comentado Rocío y Katia esto de los deseos de esta nueva educación de no tener, tener esta amnesia de que este momento de nuestras vidas no sea algo que recordemos y olvidemos. Y aquí, viendo un poco las preguntas que mandaron aquí para el panel, encuentro muy interesante una que es, que es hacia los panelistas. ¿Cómo desean que sea el futuro en la educación de diseño? Y creo que tiene mucho que ver con lo que, está, que bueno, se ha comentado en todos los participantes: que sea una educación afectiva, que no esté disociada del contexto, que, que permita eh, no traducir eh, herramientas metodológicas tal vez muy tradicionales, sino repensar esta forma. O sea, también creo que es interesante tal vez explicar que este, este electivo, eh, claro, tenía toda una visión súper trabajo de campo, salir a ver a las comunidades territoriales y estábamos encerrados en nuestras casas. Entonces también conllevó eso de la teoría y la práctica. Pero al mismo tiempo, de verla también que sí le está pasando muchos cambios. O sea, proceso constituyente, todo esto del tejido social, era un tema importante en el, en el electivo. Entonces también... Eso reafirma que hay muchos temas que Chile está cambiando, pero también el contexto de pandemia nos obligó a pensar otros temas, tener otras prioridades y a flexibilizar. Entonces, en verdad, aquí, para los últimos minutos que nos quedan, tal vez si alguien más quisiera aportar en respecto a esta, este, lo que estamos conversando en torno a cómo desean que sea este futuro que implique estos como nuevos cambios, eh, abro un poco la palabra aquí para aquí cerrar un poco este panel que ha estado muy interesante y estoy muy agradecida de haber organizado. Me gustaría felicitarlas, eh, me gustaría agradecerle a Bárbara los datos que entregó, porque los datos que entregas tú desde tu realidad y desde tu contexto no son tan distintos a los que no han, han sido transversales. En general han sido problemáticas que a todos nos ha sucedido, a todas y a todos, desde distintos lugares porque también el tema de la, de la conectividad no necesariamente significa tener un supercomputador, porque muchas veces también tiene que ver con otras cosas, y en territorios rurales, como lo que tenemos acá en Araucanía, ha sido súper complejo. O sea, hemos tenido alumnos tratando de tomar señal en lugares así, eh, no sé, increíbles. Y también a profesores. Por otro lado, que de repente que hay en la clase se te corta todo y quedaste con la clase ahí a media y no pudiste terminar una idea. Entonces, como que estamos completando la oración, digamos, constantemente. Y en ese sentido, yo creo que es súper importante y tomando un poco lo que dicen eh, las compañeras, la, la, ¿cómo se llama?, Rocío y Katia, las la metodologías situadas. Yo creo que eso es fundamental. O sea, tener la capacidad de poder entender el contexto, poder entender también la, la relación que estamos estableciendo, que es una relación virtual, que, y que también, que así como tiene una, un montón de eh, problemáticas, también tiene cosas positivas, que es, por ejemplo, que no vaya a tomar la micro para pa ir a clases, sino que es más sí. fácil, es mucho más simple en ese sentido. Entonces, creo yo que desde ahí establecernos desde la de honestidad relacionarnos desde la honestidad. Yo no tengo nada que, que ocultar, ni los estudiantes tampoco tienen nada que ocultar, en esto estamos todos tratando de aprender y que este contexto no nos corte las alas, o sea, que de verdad tratar de darle la vuelta eh, e intentar establecer diálogos, porque si no dialogamos, el diseño no tiene sentido, o sea, el diseño sí. es un constante diálogo, es, un, es, es tener una pata en la sociedad y en la creación, o sea... Creo que en ese sentido es súper importante no cortar el diálogo. Y, y eso, desde de ese lugar creo yo que humildemente estamos trabajando y, y, que, y, y saben que yo creo que como profesores es, es lindo también ver que los proyectos igual resultan, que a lo mejor no tenemos en este momento acceso al taller, pero ya lo tendremos. Y que haya esta, esta nostalgia de la clase en vivo. Yo creo que a mí, a mí personalmente me gusta. Después de que muchas veces nosotros como profesores hemos estado en talleres maravillosos, con una tremenda infraestructura y que están vacíos. Entonces, también eso es un desafío pendiente que tenemos toda la, la comunidad académica. Llenar los talleres cuando, cuando podamos eh, usar las máquinas, usar los Fab Labs, crear y cruzar contenidos. Yo creo que ese es el nuevo desafío y, y animar a los estudiantes a que se sumen a esto. Que no estoy se queden en, en solo los problemas. Eso. Exactamente. Sí, estoy sumamente de acuerdo con todo. Agradecer la presencia de Hernán, Carolina, Paulina, Leslie, Bárbara, Rocío y Katia. <laughs> Agradecerles su presencia. Y bueno, nos dimos cuenta que el tiempo nos quedó corto porque esto es una discusión que tiene para mucho más y que también agradecer la instancia, agradecer al mes del diseño que nos dio este espacio. Y eh, nos vemos próximamente en alguna otra actividad. Y como en EDI, estamos muy agradecidos de que se, eh, se organicen este tipo de actividades. Así que eh, un saludo a todos y nos despedimos. Espero que estén bien sanos y nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, todas. Todos. Ngben. <clears throat>